Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Les comento que este día mi esposo y yo descansamos y así que decidimos salir a desayunar a un diner. Ya nos encontramos aquí. Aquí está mi niña, está saludando. Les voy a compartir qué haremos este día. Miren qué bonita la decoración del techo. Es la forma de un acuario, muy bonito. Ahorita estamos esperando que nos llamen, ya nos anotamos. Estamos esperando que nos llamen para nuestra mesa. Aquí vamos a disfrutar ya de nuestro desayuno. Mi niña pidió una orden de pancake y nosotros con mi esposo pedimos unos omelets acompañados de papa. También mi niña pidió un juguito de manzana y nosotros pedimos café caliente. Ahorita voy a saborear mi cafecito calientito con leche. Está muy delicioso. Les comento que el audio original lo tuve que eliminar porque se escuchaba una música de fondo. Por eso eliminé el audio original. Ahorita estamos ya afuera ya del diner, ya disfrutamos ese delicioso desayuno con el cafecito. Ahorita vamos para el carro porque vamos a llevar a la niña a Chuck E. Cheese a que se divierta un momento. Aquí nos encontramos ya en Chuck E. Cheese. Aquí mi niña hoy sí está contenta porque tenía como año y medio de no venir a este lugar porque estaba cerrado por lo de la pandemia. Lo abrieron ya hace como 2 meses, creo. Ahora es primer día que venimos después de aperturado nuevamente. El primer día que la traemos. Siempre tomando las medidas de precaución. No dejan entrar tampoco muchas personas,
Todo está con medida. Si logran ver, está bastante vacío, pero es mejor también para que así no haya mucho contacto con muchas personas. Y siempre ahí andamos pendientes de todo lo que la niña está tocando también. Aquí es nuestro juego preferido. Aquí jugamos las dos siempre. Y se llegó la hora en que Chuck E. Cheese sale a hacer su recorrido por todo el lugar y mi niña ahí está saludándolo. Ella siempre se acerca a darle un gimme five a Chuck E. Cheese. Aquí nos encontramos en la celebración de un baby shower y la revelación del sexo del bebé. Nos invitaron unos amigos. Esto es en una yarda de una casa. Les voy a dejar un poco de cómo pasamos esa tarde acá en este baby shower. Bueno, señores, esto casi se está. ¿Qué le parece si yo hago el conteo? Bueno, pues uno, dos y tres. Pueden felicitarlos ahí, felicítenos. Así que felicidades para ello. Que Dios los bendiga en este nuevo proceso de su vida. ¿Saben cómo se toma la pasita?